En el día de hoy, un turno que al final de la jornada le dio la victoria al conjunto Escarlata. De verdad, gracias a Dios, como siempre lo he hecho. Tú sabes que uno siempre se mantiene positivo buscando su picheo y él se equivocó, gracias a Dios, yo lo aproveché y le pude dar el hit para el medio. Pedro, el sentimiento motivacional que puede darle un dirigente, Luis Rojas, a ti, Alexander Valdés, jugadores que regularmente vienen desde la banca a ayudar. Háblanos de ese momento. De verdad, mira, es algo que no te puedo explicar porque Luis es tremendo, fuera de manager, es tremenda persona y trata a todo el mundo igual. Para él no hay nadie favorito, él siempre trata de tener este equipo unido y de verdad tengo mucho que agradecerle y nada, aprovechando la oportunidad. ¿Tú te imaginaste este momento ahora con los Leones del Escogido siendo el campo corto regular y en una serie final? De verdad que sí, porque tú sabes que cada pelotero tiene su sueño y yo esperé mi chance, gracias a Dios, y estoy aprovechando la oportunidad y quiero seguir jugando duro y aprovechando y demostrando que yo puedo todavía con la ayuda de Dios. ¿Qué se puede esperar para la final este miércoles contra los Tigres? Nada, seguir jugando duro 100%, tú sabes que eso uno no lo controla, nada más que jugar duro y hacer las cosas del juego y, pues te digo, positivo, eso es lo que yo quiero. Bueno, gracias Pedro y muchas felicidades. Gracias, mi hermano. Las palabras de Pedro López.